Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Buenas tardes, jornada dominical de Euroresaca y como siempre está aquí el tridente de ataque, la SMJ, Andrés Salariaga, buenas tardes. Presente y futuro como siempre y buenas tardes a todos y a vosotros también. Y Joana Pardeiro, nuestra delantera de lujo. Buenas tardes chicos. Esperemos que delantera, pero no en este caso como Morata, ¿no? Uf, uy, ya empezamos los palitos, ¿eh? Ya empezamos los palitos. Yo me sé de uno de aquí abajo, que está aquí abajo, que se llama David, ¿eh? Que es defensor aférrimo de Morata, que va a también tener que hablar. Y bueno, Jesús, que también va a entrar, va a tener que hablar. Y nada, hay aquí un servidor, pues sí, no sé. Luis Enrique, ya que convoca después de la hecatombe de esa convocatoria, digamos, de reservas, yo creo que va a ser el siguiente que va a entrar ahí. Me puede llevar de central, de medio centro defensivo, si quiere. No, es broma. Pues nada, un cuarto programa en el que vamos a llevar la misma estructura que el programa anterior. Vamos a comentar un poco la qué pasa con la selección española, como he puesto yo en el título del programa, y para ello vamos a dar paso en un momentín
a David y a Jesús. Pero antes, impresiones, primeras impresiones de vosotros dos, para que empezamos con ello y ahora metemos a David y a Jesús. Sobre España, dices. Sí, un poquito así de manera introductoria. A ver, yo creo que hay dos cosas importantes que hay que remarcar, que no hay que olvidar a la hora de hacer el análisis, ¿no? No quiero posicionarme a favor de la selección porque no creo que estemos haciendo un papel espectacular, ¿no? Quizá por debajo de lo esperado, pero bueno, hay que recordar una cosa, es que no hemos perdido. Hay que recordar otra cosa, es que dependemos de nosotros mismos para clasificarnos. Si ganamos y Suecia, creo que si Suecia no gana y depende de cómo empate, podemos ser primeros de grupo aún. Sé que es conformarme con poco, pero nunca hay que olvidar que somos del Racing y que al final tenemos alma de pobres. Pero quitando eso, bien. A ver, España tiene un problema clarísimo de gol, yo creo. Es un equipo que genera ocasiones, ¿no? Dentro es plano, pero genera situaciones de peligro relativamente, podemos decir. Y le falta ese empujón, ¿no? Esa definición, ese 9, digamos, que es el que más podemos echar en falta, ¿no? Porque al final es materializar las ocasiones que se crean, no sé. También lo que más destacaría es que tenemos una clara falta de alternativas. Ayer Jordi Alba hizo un partido muy bueno y Luis Enrique se le ocurre sacar a Ferran para taparle y que deje de existir. Me parece, por ejemplo, pues que al final si tenemos un entrenador que resta, en este caso, o por ejemplo con la posición de Marcos Llorente, que no pone a prueba, por ejemplo, a poner a Azpilicueta de lateral para subir un poco a Marcos Llorente de interior, no sé. Al final hay cosas que podríamos probar o que podría probar Luis Enrique que no prueba. Él ya sabemos que se ha cerrado en banda. Ayer, por ejemplo, no quita a Pedri, que no hizo un buen partido, yo lo hubiera quitado. Comete en mi, obviamente, bajo mi punto de vista de entrenador de sofá, comete errores y desde... como de entrenador, de que al final es por su carácter y por su forma de ser, ¿no? Como ese personaje que tiene que vender, se le está comiendo un poco, yo creo, a Luis Enrique más analista, ¿no? Ese sería mi resumen así largo y completo de la situación. ¿Y tú, Joana, por dónde tiras? Para mí, si el otro día dije que el sabor era agridulce, este es bastante agrio. O sea, la verdad que la selección ya es lo más esperado posible. Nuestro juego es el que es. No, parece que no, es lo que dice Mada, parece que no tengamos otros registros que descubrir. Y yo creo que sí que los hay. Lo que pasa es que igual Luis Enrique ya está encerrado en su, pues eso, en su filosofía de juego, en su estilo, y no prueba otras alternativas. Yo creo que además... otro tropiezo más de esta selección que no es capaz con las ocasiones que tuvo. Yo creo que se pudo materializar alguna por parte de Morata, por parte de Gerard Moreno. Yo creo también, por ejemplo, sí que es verdad que Pedri tampoco tuvo su papel, pero bueno, Jordi Alba sí. Yo creo que nos faltó también pues esa ir a por más, esa lucidez, esa creatividad, imaginación, porque al final el juego es muy de posesión, mucho dominio, pero al final no llegas a materializar ninguna de las ocasiones que tienes. Marcamos uno que fue revisado por el VAR, que bueno, menos mal, porque es que si no la selección hubiese sido ese partido de 0-0 que tuvimos ante Suecia la semana pasada. O sea, con lo cual yo creo que es una selección muy plana, que el juego al final no es nada ni atractivo para el espectador que lo está viendo, ni tampoco para continuar en octavos, en cuartos. O sea, yo creo que al final nos queda mucho que recorrer, muchas alternativas, que lo que tiene que hacer Luis Enrique es dar lo mejor de sí, de su selección, sacar el juego que tiene, porque además no es por falta de potencia o no de potencialidad de los jugadores, sino simplemente yo creo que la idea ya es tan de otros años, cuando tenías otro tipo de jugadores, que al final con Iniesta, con Xavi, pues sí, generabas un juego muy vistoso, que gustaba a todos, y tenías arriba a David Villa y tenías a Fernando Torres. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos a Álvaro Morata. Entonces, por mucho que sea el 9 que va a poner, aunque Luis Enrique diga que Morata y 10 más, a mí sinceramente es un jugador que no me parece malo, pero que yo creo que no es determinante en esta selección. Y es lo que nos penaliza al fin y al cabo. Yo brevemente, y ya damos paso a David y a Jesús que nos están esperando aquí abajo. Yo creo que, bueno, se puede hacer un análisis muy denso de lo que está pasando con la selección española, es decir, yendo ya retrotrayéndome a la convocatoria, si debía de llevar, si el entrenador tiene que escoger, porque hay dos vertientes. Yo por Twitter he leído la de, el entrenador tiene que escoger a aquellos jugadores que, siendo españoles, o queriendo jugar con España, como el caso de Laporte, porque al final
pues pueden suceder esos intríngulis con la nacionalidad, etcétera, etcétera, que no voy a meter en ello. Si tal, algún día nos metemos en ello, yo creo que es más político que otra cosa. ¿A quién llevas? ¿A los mejores o al equipo que tú piensas que va a jugar mejor lo que tú tienes en tu cabeza y lo que quieres exponer? Eso es aparte. Ya teniendo lo que tienes, es decir, llevas los jugadores que llevas, luego te quedas con dos plazas o dos huecos que bien se podrían rellenar, pues con otro delantero, como podría ser Yago Aspas, con un jugador como Sergio Canales, con un jugador como Jesús Navas, que también hemos comentado bastante en programas pasados. Eso ya es otra cosa. Y ya, pasando a lo que estáis comentando, estamos comentando aquí, que habéis comentado vosotros dos ya, al final, depender de un jugador como Morata, que no creo que esté jugando mal, pero como dice Mada, le falta esa última chispita o esa suerte que, por ejemplo, tuvo Villa en el Mundial de 2010, que es claro, que tenía suerte, que jugaba muy bien, y aparte, también jugaba muy bien, es David Villa. Pero esa suerte yo creo que le falta a la selección española. Y tampoco el fondo de armario tampoco va muy más allá de... No. Ya tienes un Gerard Moreno que decías, bueno, tengo a Gerard Moreno. Pues al final es que el que está marcando los goles es Morata. O sea, y eso es lo que... Y a partir de ahí se pueden hacer diferentes lecturas de lo que digo yo. Si la convocatoria está mal, si la convocatoria está bien, ¿qué pasa con los huecos que ha dejado? Pero yo no confundiría una cosa con la otra. O sea, yo creo que España, dentro de que es obvio que la selección que tiene es peor que la hace 8 años, pero bueno, eso le pasa a muchas selecciones, no creo que eso deba de ser óbice para tener en cuenta que yo creo que Luis Enrique, con la selección que tiene, debería, o sea, España tiene potencial. Hombre, claro, si con la selección que tenemos no ganamos a una Polonia, que ayer es verdad que tampoco jugó el partido de su vida. Pero no sé, no fue una selección que, tal y como está jugando España, yo lo pensé, ¿no? Con la persona que lo estaba con un compañero que lo estaba viendo, se lo comenté, le dije, ¿qué pasaría si nos pilla Portugal como nos pilló en el Mundial? O claro, porque al final, en España, en el Mundial hace 3 años, empató a 3 con Portugal. Es decir, vale, nos marcaron 3 goles, tenemos, entre comillas, el mismo problema de la defensa, pero España fue capaz en ese mismo partido de marcar 3 goles. Y además nos marcaron 3 goles, acordaos, una gran actuación de nuestro amigo David De Gea. Entonces creo que España, con esta selección que tiene, debería de, no sé, de hacer más. O sea, porque es que realmente sí que materializa, sí que es capaz de generar ocasiones, ¿no? Antes nos han comentado que el medio de campo de España no tiene visión de juego, es demasiado horizontal, yo estoy de acuerdo. Ayer se vio, porque no sé si él fue el 80% o el 90%, me atrevería a decir, las situaciones de peligro que generó España los primeros 60-65 minutos fueron a través de Gerard Moreno. Sí. Y el primer partido, casi todo, fue a través de Marcos Llorente con ese juego que hicieron y tal. El problema es que, claro, el otro día ya no lo podías hacer. Estuvimos 40 minutos sacando los corners en corto, hasta que alguien dijo, esto es una puta mierda. Y efectivamente, los acaban de sacar y ya está. O sea, quiero decir, porque encima eran saques de en corto, y ahora ya me callo y que pasen David y Jesús y comentamos, pero eran saques en corto, en plan, se la pasaba Dani Olmo a Coque y Coque centraba. Dices, pero para eso... ¿Para qué pierdes un jugador? O sea, no tenía ningún puto sentido porque no hicieron la jugada ni una vez bien. Entonces, eso es un síntoma muy, muy... De nuevo, lo siento por tirar todo el rato para casa, pero es muy del Racing. El Racing también hubo una temporada que le dio por sacar los corners en corto y era por poner todos los corners en corto. Todos los corners en corto. Y ni una vez hacían una jugada distinta. Entonces, claro, la primera vez se la hacías. La primera vez se la hacías al otro equipo, pero ya te la habían pillado. Entonces ya no tenía gracia. Entonces, son ese tipo de cosas como de equipo poco trabajado, ¿no? En algunos aspectos. No sé, yo es que estoy un poco desganado con Luis Enrique porque todos le teníamos como un entrenador muy bueno, con mucha personalidad y tal, pero aquí creo que le estamos viendo o se le están viendo muchas carencias, ¿no? No sé, ahora que nos digan David y Jesús qué opinan, que no queremos tener una opinión parcial desde el programa. Eso es. Así que nada, damos paso a David y damos paso a Jesús. Así bueno, chicos... Muy buenas tardes, hola, David y Jesús, y muchísimas gracias por pasaros por aquí, por Euroresaca. Un placer. Se os agradece que os paséis por aquí para que no se nos vea nuestro objeto siempre y para tener otras opiniones, porque la verdad que con distintas opiniones, con la probabilidad, se puede hacer... Sí, en cuanto a Morata coincidís muchos todos. Sí,
Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Selección española. No voy a empezar por ahí porque vosotros habéis hablado mucho de Morata como si fuera el único problema de esta selección. Y si me pongo a hablar del problema de la selección, me tiro todo el vídeo. Que decía Amada empezando, dice, a ver, para ser optimistas, vale, no hemos perdido, ¿vale? Pero vamos a ganar. Optimista soy yo, ¿eh? Pero claro, yo veo el grupo y digo, joder, pues no es un éxito. Y luego también dices, dependemos de nosotros mismos. Digo, todo el mundo en este grupo, en esta Eurocopa, cuando pasan tantos equipos, depende prácticamente de sí mismo. O sea, al fin y al cabo, sí, si ganas a Eslovaquia, que es lo que deberías hacer, aunque sea de 1-0 de penalti o como sea, pero claro, ahora mismo no invitas al optimismo a nadie. Echa la culpa al césped, a Morata, a Luis Enrique. Al césped. Es que hay mucho. Bueno. A la afición, échale. O sea, hay tantos problemas. Sí, igual falta autocrítica. En torno a la selección. Muchísimo. ¿No? O sea, hay tanto. Mira, esto empieza. Primero con el cambio de sede. Luego que si las vacunas. Luego que si cuánta gente puede entrar. Luego que nos quejamos del césped. Ahora que Morata no las mete. Es que, claro, al fin y al cabo es poner una excusa encima de otra para tapar algo que es evidente que es un puto coñazo de los dos partidos que hemos visto. Porque el primer partido dices, bueno, es el primero, a lo mejor no nos han entrado. Pues bueno, pero ahora resulta que no es casualidad. Que los rivales te tienen tomada la medida y te va a jugar igual Polonia, Suecia, Eslovaquia que Portugal y Francia. Porque saben dónde está tu debilidad. Y les da igual encerrarse atrás. Oye, llamarme loco, a lo mejor hay que ceder el balón al rival a ver si nosotros defendemos y qué hacemos, ¿sabes? Que a lo mejor defendemos algo bien, pero claro, si tenemos nosotros el balón y no somos capaces de generar nada, porque encima tenemos a un tío como Dani Olmo y Gerard Moreno, que seguramente sean dos de los que más clase tienen en esta selección, les pegamos a la puta línea de banda, que parecen Coque en la que se avecina, y claro, pues no me generan nada, solo generan peligro cuando se meten por dentro. Así que eso, básicamente es eso. Luego escucharé más opiniones y podemos seguir hablando de cosas. Pero vamos, problemas en esta. Bueno, y la defensa, el otro día hubo presión tras pérdida y se hizo muy bien. Pero en cuanto robaban los polacos, o sea, era una sensación de pánico, pero tremendo. O sea, y que nos llegaba muy fácil, ¿sabes? O sea, que es que te puedes analizarlo, las ocasiones más claras son de Polonia. Vale que nosotros fallamos el penalti, que Morata tiene la después del penalti, que es la misma ocasión. Pero hasta ahí ya, ¿sabes? O sea, no hay mucha más claro. Tenemos a Sarabia que se queda solo contra el portero y se va para atrás. Pues es que no sé qué agarrarme ahora mismo. Bueno, pues voy yo, sí. A ver, es que como bien decía David, esto viene de lejos y yo me voy incluso un poco más lejos de lo de la sede, que es el primer acontecimiento que ha dicho. El problema que tenía el Barça en 2012 era que todos los equipos le tenían pillados ya la medida. Aparte de los jugadores veteranos y que ya había cambiado la plantilla, era que el sistema de juego estaba obsoleto porque llevaban 4 o 5 años jugando igual y solamente marcaban al medio defensivo y al pivote y el juego del Barça estaba destrozado. Bueno, luego pues tenían a Messi, pero bueno, nosotros en España no le tenemos. Y lo que le está pasando a la selección española es un poco más de lo mismo. El sistema de juego ha cambiado un poco en cuanto a aquello, porque obviamente no están Xavi, Iniesta y compañía, pero sí que se quiere jugar muy parecido y no se puede jugar parecido a eso con estos jugadores. O como decía, creo que era Zuri antes o Andrés, no me acuerdo quién era, puedes llevar un equipo adaptado a tu sistema de juego, puedes llevar a los mejores o puedes llevar a un equipo que tenga una manera unificada de jugar. Tienes varias opciones, pero no puedes llevar a los mejores para jugar a tu sistema de juego, porque igual no encajan, y es lo que está pasando. Igual no tanto como decía David, de regalar el balón y ponernos a defender, porque aunque no tenemos una selección tan fuerte como Francia, Inglaterra o Italia, por ejemplo, a nivel de jugadores y de plantilla completa, sí que podemos jugar al fútbol bastante. Tenemos centrocampistas muy buenos, delanteros que saben tocar el balón, pero claro, luego, por ejemplo, tienes al jugador más en forma de la Liga esta temporada, a mi parecer, que ha sido Marcos Llorente, y le pones en el lateral derecho, y al lateral derecho, campeón de Europa, le dejas en el banquillo, llevas a Adama Traoré, que es un revulsivo, pero no le sacas para que sea revulsivo,
Es que vosotros creéis, y te digo, Jesús, que contra defensas cerradas, jugadores veloces es lo correcto. Porque claro, yo no, porque es que al final. Yo es que sería, veo a Dama se va a ir de uno y se va a chocar con otro, ¿sabes? O sea, porque. Sí, claro. Porque es, en ese sentido sí que entiendo lo de Llorente lateral, que a lo mejor en alguna subida puede llegar a sorprender. Pero vamos, que tampoco lo compro, es simplemente eso. Yo ahí veo un problema, perdona, Zuri, porque es que, claro, entiendo lo que decís los dos y creo que los dos tenéis razón, pero claro, si tú quieres explotar las bandas, como por ejemplo hemos explotado ayer con Jordi Alba, que ha salido bien, podemos decir que subió mucho la banda y fue muy correcto, claro, al final a Marcos Llorente lo estás dejando abandonado, en el sentido de que, claro, las dos bandas no tenemos jugadores, yo creo, o la capacidad de estar pum, 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 las dos bandas, como podía ser el Bayern de Múnich hace un par de años o hace tres años, que eran los dos, o bueno, hace dos años creo que ha sido, que ganó la Champions, porque es que eran las dos bandas, y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, y sin parar, y go, y tal. ¿Pero por qué? Porque luego esos balones, cuando estábamos en zona de remate, en la famosa doxo, ¿no? La famosa zona esta que se inventaron para lo de los penaltis, esa zona es, yo creo, donde España pierde. Ayer tienes mucha razón en que, David, en que Gerard Moreno parecía Coque, porque Gerard Moreno, la primera vez que entró al centro fue gol. La primera vez que se metió un poquito más para adentro, que es lo que hace en el Villarreal, que lo hace muy bien, que es jugar rompiendo hacia adentro y buscando el remate, o bien buscando a Carlos Vaca en el caso del Villarreal, y ayer fue un disparo, aunque tal, disparo centro, bueno, da igual, y llegó Morata y marcó gol. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que España tampoco, yo no creo que juegue tan mal, porque España genera ocasiones de gol, el problema es que no las mete. Porque España, el primer partido podía haber marcado. Yo no creéis, por ejemplo, que si ayer Gerard Moreno mete una que tiene, que la tira fuera muy cerquita del palo, sí. No gana España 3-1 y ya está. Pues sí. ¿Sabes? Ver, o sea, yo creo que para tanto, o sea, tanto tiempo que estás en área rival, yo creo que sí que generas pocas ocasiones. O sea, a mí si me dices que juegas otro fútbol, que estás más atrás, que dependes prácticamente de dos o tres que tengas, pero una vez que estás todo el rato en el área rival, claro, es que al final yo creo que entramos un poco en la desesperación de que a nada que cae el balón en el área como que tiene que ser gol, porque ya tiene que caer, estoy tanto tiempo ahí de que tiene que caer y a lo mejor por eso lo de tantos palos a Morata, que a lo mejor como le pueden llegar tantas, dices, joder, alguna tiene que meter, metió una, pero claro, cuando falla también se le recrimina, es por eso yo creo, estamos en una desesperación constante al ver que puede llegar en cualquier momento, pero no llega, ¿sabes? Así que entramos en eso. Yo os doy un dato, y es que España es la selección que más pases necesita para meter un gol, y es la selección que más pases ha dado en toda la Eurocopa hasta ahora. Ayer fueron 700, el otro día no sé si fueron 800. 934. Sí, sí, sí. Pues es que, claro, igual el problema viene de ahí. Vimos que Alemania le remontaba a Portugal porque Alemania estaba asediando constantemente a Portugal, pero es que entraban, o sea, eran transiciones del centro del campo hasta la línea de fondo en pocos segundos. O sea, eran jugadas muy rápidas y bien elaboradas. Jugaban a alta velocidad, España, claro. España, porque Portugal estaba replegada también. Claro, España juega tan horizontal. En el momento que tú te acercas a la frontal del área tienes a 8 jugadores polacos metidos ahí. Entonces no le das esa libertad a Gerard o a Morata que necesitan ese espacio para meter gol. Entonces, claro, en cuanto al sistema de juego me refería un poco también por ahí, porque si juegas tan horizontal ya colocas al otro equipo y no le vas a hacer bascular porque le metes en el primer cuarto de campo. Y otro dato que he visto antes de meterme aquí, que estaba en Twitter, es los expected goals. Que eso en la Premier es como súper, o sea, vamos, en la Premier los expected goals es como santo, o sea, los expected goals lo tienen súper en cuenta, y aquí en España pues parece que lo estamos introduciendo como un dato que se puede tener en cuenta, pues me voy a confundir porque lo he leído antes y estaba buscando el tweet ahora y no lo encuentro, creo que era 5,8 expected goals en dos partidos de España y es la selección que más expected goals tiene, pero que menos marca. O sea, son 5,9 y estoy mirando los expected goals del partido de ayer, por curiosidad, y es que tuvo España 3,18. Y para el que no sepa, los expected goals son el porcentaje de probabilidad que tiene que una ocasión vaya adentro. O sea, España tuvo más o menos ocasiones para generar, o ocasiones generadas, perdón, para marcar 3 goles, que era lo que decía David, que al final, o sea, Amada, perdón, creo que lo he dicho, que al final metes esa la del palo de que va cerca, metes la falta y es que te pones con 3 goles.
Claro, pero yo lo que no centraría es tampoco el problema de España en el que no marca gol, porque no creo que sea el principal problema de España, ¿no? Estoy de acuerdo con Jesús y con David en que lo que ellos dicen, o creo que lo que ellos quieren decir es que al final, sobre todo David, que lo defiende mucho, el que al final no tenemos ninguna alternativa. O sea, no, a nadie se le ocurre en España jugar de una forma distinta. A nadie, me refiero obviamente a su entrenador, porque los jugadores no tienen esa patria potestad, ¿no? No se prueba nada. ¿Por qué no tienes a Laporte, que lo puede hacer, o Eric García, y tienes a Azpilicueta? ¿Por qué no pruebas tres centrales? ¿Subes un poco a los laterales? No sé, otras cosas, ¿no? Otro centro del campo. Sí. Al final, Adama a mí no me gusta, pero pruébalo, tío. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué sacas a Ferran y a Sarabia? Cuando sabes que no va a cambiar nada. En el primer partido y no hicieron nada en el segundo partido. Y al final, estás igual. Perdón. Para este último partido contra Eslovaquia, yo hago revolución. Yo pego 4 o 5 cambios. Sí. Digo que salgan otros, a ver si al menos tienen otra chispa. O sea, aunque va a ser igual el partido, porque sabemos que va a ser igual. Lo de los tres defensas, yo lo he planteado, pero claro, viendo ahora que los partidos son tan cerrados que si te cierran atrás, oye, a mí hasta me sobra un central cuando juegan dos, ¿sabes? Porque veo a Laporte y a Pau Torres atrás y a ver, y salvo que pierdas un balón, vale. Pero cuando la tienes todo el rato, digo, es que están los dos sin hacer nada ahí, ¿sabes? Que dan ganas de decir que se suba uno arriba a ver si metemos un gol. Ya, es que, o sea, ayer, por ejemplo, vaya partido hicieron los dos. No sé quién fue peor. Sí, ya. Sobre todo Laporte, que bien flojito que está en el gol, porque te lita. Y todavía pedían falta. O sea, estamos en una fase que, o sea, lo puse esta mañana en un tuit, no sé si lo habéis visto alguno. Cuando jugamos contra Portugal en el Mundial 2010, sacamos a Llorente arriba a jugar, ¿sabes? Sí. A que se pegara con los centrales, a que los fijase y tal, y ganamos el partido. Lo ganó él. En el gol, pero ganamos el partido y se notó una barbaridad. Yo es que si los tuviera, que bueno, que no los has llevado, pero los tienes, aunque sean muy malos, los Joselu, los Quique García, los Borja Iglesias, delantero referencia que se quedan en el área, o sea, es que tendría que ser un asedio, como hacía Alemania contra Portugal, un asedio a colgar balones. Y seguro que alguno entra. Porque mira, la pusiste mal y Morata la metió. Si pones más y más balones, alguna tiene que acabar entrando. Tiene que entrar, claro. Sí. No, y al el problema a veces es que se cuelgan balones, pero no hay nadie que los pueda. Y no entra nadie, claro. Sí, no entra nadie. Claro, entra a rematar uno y Gerard Moreno a veces, y porque jugó el otro día. Pero claro, si no hay gente en el área, pues para los defensas es muy fácil. Claro. Pues mira, justo lo que dice. Ay, lo siento, Jesús. Dale. No, sigue. No, que. No, que, bueno, lo que. Tú, Jesús, si quieres, dale. Y luego ya que de pie Zuri. Te han dicho sí, y te has puesto a hablar. Venga, pues voy. Dale. No, sí, que yo veo pocas alternativas en el banquillo respecto a cambiar cosas. Claro, sales con el plan A, que yo lo puedo entender, porque estos tres partidos pues son tres finales, porque te lo juegas. Pero a la hora de sacar el plan B, claro, yo veo la convocatoria, la tengo aquí delante ahora, y son Coque, Rodri, Thiago, Busquets. ¿Qué diferencial tienen ellos en el juego? Bueno, vamos a quitar a Busquets, que quizás es el más defensivo. Eso. Coque, Rodri, pondría, Thiago, vamos a poner que juegan dos de tres. Si metes a otro, claro. Sí. Igual hay que poner un tribote, olvidarse del defensivo, yo lo veo así, ¿eh? Y jugar un poco más hacia adelante, un paso adelante y jugar sin defensivo. A Rodri. Claro, pero para meter a Thiago, que dentro de lo que cabe, al final es que tampoco es que se diferencie muchísimo. Claro, Thiago, no, quizás es un jugador más. Claro. Pero no es sí, un cambio sustancial. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, contigo, coges a Busquets, metes el equipo un poco más atrás y intentas ir a las contras. Por ejemplo, es lo que hizo Francia ayer contra Hungría. Mm. Y así les pillaron y les marcaron un gol, y si el partido dura 10 minutos más, seguramente ganan. Pero, a ver, ayer Francia está un poco descolocada, les marcan ese gol que es un poco la única que tienen. Y que Francia luego lo hablaremos cuando vamos a repasar todo. A Francia la das el balón y cuesta un huevo. Por eso pienso que no va a ganar la Eurocopa, aunque sea la máxima candidata. Pero a Francia la das el balón y se choca contra Hungría y le pasa. A ver, tiene más recursos, obviamente, pero le pasa parecido a España, la verdad. O sea, yo entiendo que jugar contra defensas cerradas es complicado, pero joder, tienes que tener un plan B y un plan C también. Y España parece que solo tiene un plan A y no sale. Sí. Y más después del partido contra Suecia, que te plantas con el mismo panorama. Es que al final no eres capaz de hacer un buen partido, y ya no un buen, o sea, no un buen partido a nivel táctico, sino sabiendo que te van a jugar todos igual, porque ya te tienen cogida la medida, si es lo que hablábamos, pues esa, una alternativa, un cambio. Es que al final la única novedad que sale en el 11
es Gerard Moreno y parece que es porque la afición lo pide. Por petición popular. Sí, sí. A ver, eso es lo que iba a comentar yo, que es que, bueno, no sé si será, supongo que será una decisión deportiva, pero si esa decisión deportiva de Luis Enrique tiene una connotación de ira o de aquí estoy yo, lo que hablaba Mada, que al final es una persona con mucho carácter, etcétera, etcétera. Y también lo que dice Joana de lo de Gerard Moreno, porque parece que le hemos pedido a los españoles que jugase Gerard Moreno, que es como, a ver, vale, pues no sé, pues... Se notó, ¿eh? Es una locura. Va a jugar el tercero, estoy segurísimo. Me juego las dos manos aquí presente. Es lo primero que dijo mi padre. Cuando iba a empezar el partido, creo 5 minutos antes, yo me lo iba a ver con unos amigos y me dijo mi padre, Gerard Moreno juega hoy porque se le viene el mundo encima a Luis Enrique si no le pone. Yo no lo creo en ese aspecto, ¿eh? En eso no estoy nada de acuerdo que sea por presión popular. Porque si fuera presión popular no hubiera jugado Morata. O sea, vamos a ver, era un clamor. Yo entiendo que él hace muy bien, por ejemplo, Luis Enrique en defender a su... Es un entrenador, entonces tiene que defender a sus jugadores y tal. Pero al final hay un problema, yo creo, también en la selección en general, que viene también dado por todo lo que estáis comentando de tal. Ahora es el césped, no sé qué, que es la actitud de los jugadores. Ayer hablan 7 jugadores al acabar el partido. Hacen flash interviews 7 jugadores, aparte de Luis Enrique. O 6, hablan muchos. Y no hay ni uno... Ni uno que diga que ha jugado mal. Les puede la presión a todos. Están como cohibidos. Les ves jugar y dices, ¿habéis visto la imagen de esta mañana? La imagen de esta mañana que salen del hotel y no miraban ni a la afición. Lo he visto, ni saludando. Pero en eso la afición muy mal. La gente, hay un vídeo de un chico que la entrevistan a salir y tal, que se queja porque dice, es que aquí no anima a nadie. Esto es una vergüenza. Estoy de acuerdo. Ayer el empate de Hungría y Francia lo empata la afición, lo empata los 65.000 que estaban allí. Claro. Y si, no sé si algunos de vosotros, hablando otra vez de nuevo de lo mismo, en un sardinero apretado, se nota mucho. Se nota mucho un equipo que tiene, no muchos sé campos, si recordáis, por ejemplo, yo recuerdo el partido del 101, el partido del 101, del 102 del Racing, un Racing cultural que marca con E. Veramos 22.000 en el campo y marca con él el 89, un gol que es que empujó todo el estadio ese gol. Entonces, a España le falta eso. Se elige la cartuja, que es una decisión de mierda. El césped, un desastre, que tampoco es que era un juego preciosista. Pero, joder. Eso hay que decirlo a los amigos de Bilbao, ¿eh? Pero no me vale tampoco el discurso de la afición, de no, si es que no tenemos afición no ganamos. O sea, no es la excusa. Es una cosa más. ¿Sabes? Sí, es un suplemento, claro, pero al final son futbolistas que todos juegan en primera división en los distintos países, son profesionales, llevan años jugando al fútbol, el más nuevo es Eric García, que no está jugando, y oye, pues por lo menos tienes que ser un profesional. Tú sales, saludas, haces así, venga, hasta luego, gracias, va. No, o sea, claro, tienes que ser un profesional, quedar todo bien. Influye. Sí. Yo creo que todo influye y al final yo personalmente y además como periodista lo veo. O sea, al final se está atacando a la selección, que si Luis Enrique es cuestionado, que si pone a Morata es cuestionado, que todo lo que se rodea se a día de hoy a la selección se cuestiona. Lo sienten mucho por dentro eso. ¿Creéis que España hoy en día tiene más presión que la España Clemente? O sea, ¿de verdad lo pensáis? O que la de Luis Aragonés en 2008. Que era igual. Raúl, que era el delantero de España, lo tira de la selección en 2008. Raúl, en buena época de su carrera. Y eso era presión de verdad. Hoy en día, si los jugadores tienes que estar... O sea, quiero decir, no me vale lo de la presión, porque hace 10 años era 40 veces peor. Si me acuerdo cuando vi, por ejemplo, a... Claro, eran otros jugadores, o sea, es un problema, yo creo que... jugadores con más alma de líder que en esta selección, ¿sabes? O sea, no son jugadores de liderazgo, ¿sabes? A lo mejor, a ver... Ahí sabemos todos a quién hubiera habido que llevar, ¿no? No vamos a ir a Ramos, pero solo sería uno, ¿sabes? Necesitas 5 o 6. El único que se me asemeja un poco a eso es Coque, ¿sabes? Que es el capitán del Atlético de Madrid. Y, joder, pues... Pero no tiene hecho, ayer, cuando Morata falla aquella ocasión, pide que el público aplauda. Pero claro, no tiene ese carácter, la gente no le tiene como una referencia. Ayer, no sé quién lo comentó, que es hay una cosa que es importante. Y es que, por ejemplo, Lewandowski tiene delante a Pau Torres y se descojona. Es que se descojona. Dice Pau, claro, pero ¿quién es Pau Torres?
Claro, exacto, pero es que... Ramos cojo, a mí me, o sea, es que a mí me sigue acojonando, es que no sé cómo explicarlo, pero como que también... No voy a comprar lo que vas a decir. Ni yo, Hay no, nos pero falta algo ahí, porque... Claro, o sea, no os impone a vosotros, imaginaos jugar contra Alemania, no os impondría que el delantero sea Müller, aunque tenga 37 años. Pero ese sí, tipo de... Sí, porque cuando veíamos a Buffon en la portería... No es por la edad, sino que es por la hornada, porque no hay ningún jugador, en eso estoy de acuerdo, que es porque el carácter. Porque el carácter que el respeto que le tenían a Ramos, que le hicieron un 8 en Stamford Bridge. Ya, final, pero... Yo qué sé, Kimpembe, por ejemplo, es un... Joder, no sé, tío, es como el aura que tienen los jugadores en España. Al final, eso lo tienes que demostrar, y al final, pues si no lo demuestras, pues nada, o sea, ni Pau Torre lo demuestra, ni Laporte lo demuestra, ni Pedri, aunque sea más joven, tampoco lo demuestra, ni Gerard Moreno, aunque haya hecho un temporadón, tampoco lo demuestra. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de jugadores están jugando su primera Eurocopa. No saben lo que es prácticamente vivir esto. Están viviendo encima en casa, ¿sabes? Yo creo que jugando en casa están... O sea, está siendo contraproducente, yo creo. En vez de aprovecharlo como está haciendo Italia, sí, que parece que van todos a una, aquí es que el ambiente es muy hostil. O sea, parece igual fuera de casa. Lo mismo, pasamos a octavos, jugamos en Glasgow, Copenhague, que no sé dónde jugamos, y jugamos de puta madre. A lo mejor nos liberamos de esa presión, pero claro, librarse de la presión a lo mejor es tarde. La presión yo creo también que viene de pues lo que nos pasa muchas veces con el Racing, ¿no? De que miramos 12, 13 años atrás y decimos, no, si somos un equipo de primera división, un histórico y el 14º en la clasificación general. Y nos frustramos porque empatamos. Sí, nos frustramos porque empatamos contra el de Ulloa, por ejemplo. Pero claro, si es que llevamos tantos años de transición. Sí, la idea de atrás. Y la selección llevamos pensando, ¿no? Es que hace 11 años ganamos el Mundial, hace 10 la Eurocopa, o sea, 9 la Eurocopa, y no, o sea, no queda ningún jugador, han cambiado todos, la plantilla es muy inferior, es que no tiene nada que ver. Y creo que una parte de la mentalidad que tienen los jugadores es esa, de no, somos los mejores, porque somos una selección muy importante, porque hemos ganado hace tantos años, igual deberían plantearse de otra forma, ¿no? Como la Eurocopa de 2008, en la que España iba a ir con un papel de intermedia y a ver hasta dónde llegaba. Sí. En no imponer ese liderazgo, se lo critico a Luis Enrique, porque, por ejemplo, en Lopetegui, antes del Mundial, que pasó lo que pasó, pero a ese Mundial España llegaba, pues como ha llegado a Italia, más o menos. Como, sí. 20 partidos seguidos sin perder, jugaba medianamente bien, habías ganado, me parece, partidos amistosos, recuerda, Inglaterra, Holanda, por gente así, ¿sabes? O sea, veías que era un equipo bueno que podía hacer algo, ¿sabes? Pero claro, luego llega esto. Y yo tenía mucha fe en Luis Enrique, pero la verdad que me está defraudando. Y bueno, si el miércoles nos eliminan, es para que dimita, para que le echen o... Vamos, porque claro. Sí, eso es, o sea, no pasar esta fase de grupos en esta Eurocopa, con este grupo que tienes jugando en casa... Pero también hay que tener en cuenta las circunstancias previas. Me refiero. Hubo un caso COVID y se tuvieron que separar. También es, o sea, decir también. Pues yo creo que sí, fíjate. Porque cuando se hace equipo y el hecho de que cada uno vaya entrenando por su cuenta y que Luis Enrique no haya podido entrenar todo el equipo junto, eso al final también te hace que cuando llega la competición no eres un equipo como tal. Pero es que en las preselecciones, en vez de llevar a un equipo más definido, como hacían todos los seleccionadores, para ir haciendo grupo, cada día llevaba 20 distintos. Sí. Entonces, claro, llegas a la convocatoria final y no se conocen. Y te lo compro si juegas contra Francia, contra Alemania, equipos fuertes, pero estás jugando contra Polonia. Que en la fase... Que nos lo pone complicado cualquiera, que a Kosovo le ganamos de milagro, a Georgia en el último minuto, que esto ya se veía notando. Y yo pongo el ejemplo, yo que soy del Madrid, pongo el ejemplo con el Madrid. Me trago una mierda de juego con el Madrid toda la temporada y estoy viendo exactamente lo mismo. Es que es un partido balonmano, joder. Ni tiran desde fuera, están pasando el balón de un lado a otro. Es que estoy viendo el partido con mi padre y digo, mira, está este y se la va a controlar y se la va a dar a ese. Y es que hacen exactamente eso. Es que somos muy previsibles con el balón, no le metemos ninguna velocidad. Yo no te digo que hagas 3-4 paredes en el área como hacía el Barça con Guardiola y eso, pero digo, joder, algo que desequilibre, ¿sabes? Generar superioridades que no...
sí. que no generas. Eso o armarte a colgar balones arriba, que alguna entrará. O las dos cosas, que es lo que habría que hacer, pero eso ya es, igual es pedir mucho. Pues sí. Bueno, ya son 40 minutos de selección española. Creo que nos hemos hartado. Esto pasa por no ganar. Si ganamos, no pasa nada. Como nos eliminen, ya verás tú el debate de dos horas. Ya vamos a hacer. Nada. Como nos eliminen, tenéis que alargar esto. Le voy a decir a Óscar, programa longevo. Programa especial. Eso es, programa especial. Sí, pues, como el miércoles hay relincho y estoy yo, ¿eh? Hay los deportes, perdón. Los deportes. Estoy yo. Promo. Como hombre, con presupuesto. Pues mira, los miércoles podéis ir a los deportes. ¿Vas a dar algún pico por ahí también a Luis Enrique? ¿Así de refilón? No. Hombre, es justo después del partido, así que cuidado. Por eso. Tendré una hora para respirar. El partido acaba a las 8, así esto empieza a las 9. Tendré una hora, pero bueno. Dicen por ahí que entrevistas a Morata el miércoles. Ojalá. Después de marcar un hat-trick, ¿te imaginas? Morata, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra Morata? Bueno, pues vamos a analizar un poco los grupos en estos 20 minutines que nos quedan de programa. Y nada, empezando por orden alfabético, el grupo A, que ha acabado. Han acabado los partidos de la tercera jornada. Con Suiza 3, Turquía 1. Suiza queda tercera con 4 puntos y Turquía pues se va con las manos macías a casa de Erdogan a llorar un poco, a saber ese hombre lo que les dice, porque el otro día leí que les había llamado por un canal de televisión turco vagos y que eran muy malos y no sé qué, el propio Erdogan. Así que no sé, lo van a recibir mal, yo creo. No es muy diferente a lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía cuando le han dicho que se quejaban del césped y ha dicho que si marcáramos goles nadie se quejaría de nada. Así que, bueno, parecido. Sí, tampoco pues, es que aquí... Pues, tampoco es que vayamos... Pues, si Gerard Moreno llega a meter el penalti, pues a lo mejor no hacemos esta tertulia, pero, hombre... Hay cosas que hay que decir. Él se sintió atacado, entiendo, por el estado del campo... Que al final la culpa la tiene la federación, porque ellos eligieron la cartuja, que casualmente también fue la final de Copa, que casualmente también fue la final de Copa del año anterior. Entonces, obviamente, ahí sabemos todos cómo funciona, ¿no? Todo. Entonces, pues habrá llegado a un buen acuerdo la Junta de Andalucía con el señor Rubiales, con unas sustanciosas comidas en el Chistu. Entonces, claro, obviamente, pues ahora eso no se puede criticar, ¿no? La federación no ha hecho nada de césped, pero los jugadores se están quejando demasiado. Yo no sé por qué. Tampoco creo que sea algo tan relevante. No me creo que sea mejor que o peor que el campo donde juega Macedonia del Norte, para que nos entendamos, pero bueno, es algo que están siendo muy insistentes. En cuanto a césped, es el peor seguro. Sí, seguro, no me extrañaría tampoco. Estamos hablando del grupo A, ¿no? sí. No vamos a desviar. Grupo A, pues... Me acuerdo que el primer día que salí en Eurorrinchu, en Euroresaca, perdón, es que ponemos nombres muy parecidos en todo. En Euroresaca comentaba que Turquía era una selección que me gustaba, que era sólida en el aspecto defensivo, centro de campo hacia atrás eran duros y demás, y que podían dar la sorpresa con Polaca arriba. Venían bien. Y para mí ha sido la mayor decepción de la Eurocopa en cuanto a juego, desde el primer partido hasta el último. Espérate al miércoles, Jesús, espérate al miércoles. Bueno, miércoles. Hay que confiar. Yo más que decepción, yo creo que Turquía pasó un poco sin pena ni gloria, ¿sabes? O sea, era el primer partido contra Italia, yo creo, y decíamos, no sé, a ver si le compite un poco a Italia, pero bueno, vimos una Italia excelsa, encima ganó los tres partidos. Y bueno, pues Turquía no ha ganado ninguno, o sea, es que al fin y al cabo la diferencia es esa. Nos podrían haber hecho un favor por si éramos terceros, que si empataban con Suiza nos quitábamos a un rival de ser terceros. No sé si habéis hecho esa cábala, pero sí, era, la tenía apuntada, que si empatábamos y Suiza empataba, pasábamos con tres empates. Bueno, al menos ya teníamos a uno fijo por detrás, nos quitaría otro, pero bueno. Italia, pues que eso, la verdad que juega muy bien al fútbol. Yo la ponía... A nivel nuestro, pero es que luego, pues mira, no sé cómo, pero estás en las cosas. Me refiero a que no tenían tampoco ningún líder, una selección un poco renovada y eso, pero mira. 3 de 3, que a ver, que lo mismo que digo esto, igual llega alguien a octavos y le manda para casa. Me ha sorprendido mucho el papel de Gales, que bueno, no puede ser sorpresa porque
por lo que sea, viene a ser semifinalista en la última Eurocopa. Pero bueno, ahí está, ¿no, Jesús? Con nuestro Gareth Bale, que se cuela segunda pese a haber perdido hoy. Y Suiza, pues eso, pues seguramente pase como tercera. No lo tiene asegurado porque tiene diferencia de goles negativa, pero en principio pasará. Pues como bien dice David, así ha quedado el grupo. Italia-Gales, Suiza tercera, con 4 puntos que va a estar ahí, la verdad. Y Turquía, la decepción, que yo también comentaba, como dice Jesús, que la defensa, a priori, era una defensa, pues eso, de nivel. Y los partidos que he visto, Suyuncu en la línea de lo que viene haciendo con el Leicester al final de temporada, que ha sido de 6-5, porque la final de la FA Cup, la final estuvo, ostras, central del Escobedo, parecía. Ese nivel. Sí, así que bueno, eso es lo que... Ha habido cosas raras también, porque por ejemplo Memedi no jugó ni un minuto, y Memedi ya es un jugador que juega bien al fútbol, no es un cualquiera. Juega muy bien al fútbol y no juega ni un minuto. Igual están haciendo un Luis Enrique también en Turquía. Seguro. Pues nada, pues pasamos al grupo B, que bueno, vamos a comentar los de la jornada 2, porque la jornada 3 todavía está por jugar, que juegan mañana. Y tenemos ese Finlandia 0, Rusia 1 y Dinamarca 1, Bélgica 2. Lo de Dinamarca es una pena, porque si igual no hubiese pasado lo de Eriksen en el primer partido, yo le tenían para ganar contra Finlandia, hubiesen sumado 3 puntos, y luego ya el tema emocional del segundo partido, que varios jugadores cayeron abajo y demás. A mí me parece una selección bastante fuerte, también con Poulsen, Højbjerg, el propio Eriksen. Es una pena la situación. El segundo partido lo jugó muy bien. Poca broma, poca broma, que no va en coña. Que no, es verdad. Y como dice Mada, el segundo partido, vamos, los primeros minutos estuvo arrollando a Bélgica. Lo único que luego Bélgica se puso las pilas. Salió de Bruyne y dio una clase. Dijo, venga, chavales, voy a enseñar un poco. Fue escandaloso. Una primera parte. Lukaku y De Bruyne. Sí. Una primera parte dominada por Dinamarca en la presión alta. Ahora fue salir Kevin De Bruyne, un centrocampista más que se movía un poco mejor, con la asistencia. Hazard también ayudó, que bueno, un pelín más discretito, pero ayudó también. Y bueno, Bélgica, no, igual no me gusta tanto como bloque. A ver, en cuanto a tal, pues sí, juega bien, pero sí tiene armas que te pueden matar. Se nos queda el grupo, bueno, de momento, a falta de jugar la última jornada. Bélgica con 6 puntos primera, Rusia segunda con 3, Finlandia también con 3 tercera y lo que estamos Dinamarca comentando. Dinamarca no está muerta, ¿eh? Dinamarca con 0 puntos y todavía siguen ahí, sigue vivita y coleando. Si gana, ¿eh? Y Bélgica también, si no me equivoco, segunda, yo creo. Viendo diferencia a goles, sí. Pero a Rusia le pasaría y a Finlandia seguramente también. Tienes razón. A mí Finlandia me está dando la sensación esa que me dio Islandia hace un par de años, de fútbol muy nórdico, muy cerrado y además con jugadores buenos, con Lucas Radek en portería, por ejemplo. Poyanpalo MVP. Poyanpalo. Puki. Pero hasta Puki ahí. Hasta ahí. Pero lo comes. Que en verdad Puki en Championship está curtido el hombre con el equipo ascensor, como digo yo, el Norwich. Pero, pues bueno, pues sí, pues da la talla. Más que Morata, no lo sé, ¿eh? Siguiente grupo. Pues no vamos para el C. Grupo C, lo mismo. Ahora, a partir de ahora, el grupo que estamos diciendo, todos falta por jugar la tercera jornada. Y unos partidos que fueron el Ucrania-Macedonia del Norte, que se lo llevó Ucrania 2-1. Países Bajos 2, Austria 0 y el grupo está Países Bajos primera con 6, Ucrania segunda con 3, Austria con 3 también, tercera y Macedonia del Norte 0. Macedonia que ya prácticamente se ha quedado eliminada. Sí. No tiene nada tampoco. No. Pandev y Vardy. A mí, por ejemplo, sí que es verdad que ha dejado buen sabor de boca, pero lo que pasa es que al final está en un grupo con Ucrania, Holanda
y Austria es que poca puede hacer, porque además en su primera participación de su historia aquí en la Eurocopa, pero... Hombre, tenía el papel un poco en Finlandia, es decir, no, mi debut, no tengo nada que perder y, hombre, a lo mejor si hubiera ganado Austria, pues estaría como Finlandia ahora ya con 3 puntos y a poco que tal, a lo mejor ya te colabas. Sí, pero... tenía alguna opción, pero... Sí. A mí en este grupo... Sí, sí. Países Bajos, o sea, me gusta mucho, pero es como que juegan sin red, ¿sabes? O sea, el segundo partido un poco mejor, pero eso, a mí la que me está encantando es Ucrania, me está sorprendiendo muchísimo. Casi le empatan a Países Bajos, yo creo que merecían ese empate. Y bueno, ganaron el último partido, sí que excepto cómodamente, yo creo, aunque se complicara un poco la vida, pero tienen jugadores arriba, bueno, el delantero me está encantando y tienen mucha gente de mucha calidad que se nota que juegan bien entre ellos. Jesús, ¿ibas a comentar? Sí, no, era una broma, era que si podíamos repescar nosotros a Pandev. Pero no, sí, de acuerdo con David. Ucrania, claro. Ucrania es de las selecciones que más está aportando a nivel futbolístico, aunque luego, pues bueno, tenga el nivel que tenga y llegue hasta donde llegue, pero bueno, pues por lo menos se ve que es una selección que quiere jugar al fútbol, que propone en el campo y que luego gana o pierde, pero te diviertes viendo Ucrania. Pues sí. Y Países Bajos, pues bueno, entrar a Quitos algún día. A mí, así como para cerrar el grupo, el otro día viendo el Países Bajos Austria, como que sí, pero no. O sea, me gustó cómo jugó Países Bajos, pero no es eso que te convence al 100%, como por ejemplo me está convenciendo Italia. Totalmente. Que a ver, fue un partido sin ritmo. Eso es. Que al final, pues, tiras de jugadores, pues, como tiene Holanda, que te puede solucionar el partido. Así que, bueno, que por cierto, que como curiosidad, dos equipos que tienen dos jugadores que han sido fichados este mercado de verano para jugar en la Liga Española. Sí, sí, ya se conocen bien, ¿eh? Que ya Depay le ha puesto las pilas al madridista. Sí. Bueno, ¿de Depay quién más? Y Alaba. Alaba, vale. No, que pensé que me decías de Holanda. No. No, uno en cada selección. Eso es. Vale, y ahora, venga, nos vamos a pirar al grupo D. Que tuvimos, que lo estaba comentando yo, fuera de directo, ese partido de las piñas, ¿no? El Escocia-Inglaterra fue el partido de los codazos, de los rodillazos. Había, no sé si es... joder, ¿cómo se llama? Tommy, el chico que suele colaborar con los chavales de la media inglesa, que es escocés, subió una imagen que ponía no jugaremos al fútbol, pero codazos y rodillazos damos encantados. Y salía, pues eso, dándose de piñas... todo el partido. Pues al final empataron a 0. Fue sorprendente, ¿eh? Sí. O sea, empezaba... Yo creo que Inglaterra tiene mimbres para... Hombre, por supuesto, haber ganado a Escocia. Y yo creo que para mucho más. Sí. A ver, tienes a Stones al palo en la primera... Al principio del partido, que seguramente lo hubiera encarrilado, pero luego... Pues eso, entras un poco en el juego de Escocia y no sales de ahí y no eres capaz de superarlo. Igual está faltando un poco más de Harry Kane, que ha sido bastante criticado y la verdad que está sorprendiendo mucho su papel a nivel bajo tras la temporada que ha hecho. Y bueno, luego pues no hay tampoco como un referente que tire un poco más del carro, no sé. A ver, no peligra su clasificación, pero... O sea, no, pero claro. Pero está ahí en la cuerda floja, ¿eh? O sea, tampoco... Ahora mismo República Checa es líder del grupo, ¿sabes? No, pero ya ambos, a Escocia tanto como a Inglaterra, les valía el empate, bueno, el empate en la jornada 3 para clasificarse. Claro. Entonces, de todas formas, bueno, el partido de Inglaterra con Escocia a mí me gustó mucho porque yo soy muy fan del fútbol clásico y eran dos choques de estilos muy británicos, muy ingleses y claro, ahí a la pelea, al estilo más duro de todos los saltos, tener claro que el que gane las acciones individuales se va a llevar el partido. Y van con todo. Y la verdad que a mí me pareció un gustazo el partido, aunque no fue muy propositivo en juego, pero
Pero bueno, estuvo muy bien. Y me estaba decepcionando un poco Inglaterra por eso, por lo que comentaba también, que tenía una selección muy con bastante fondo de armario y muy compacta, pero bueno, yo creo que Inglaterra va a ser una de las selecciones que en cuanto pase de a las eliminatorias va a empezar a arrollar a los demás. A dar un plus. La que creo que no va a pasar es... Dale, que ya habla mucho. Que a mí lo que me sorprendió de Inglaterra es que no fuese capaz en 90 minutos de hacer una ocasión clara. Yo, al palo solo. Yo creo, o sea, no sé si Southgate, no sea del Aston Villa, o sea, el Birmingham, pero lo de Jack Grealish, no sé, digo, ¿eh? Porque es que... Hombre, es que tiene, o sea, digamos que donde él mejor rinde, tiene Inglaterra los mejores jugadores. También influye, o sea, al final igual acumulas mucha gente, por eso, no sé. Yo voy a decir de Croacia, que está defraudando un poquitín para venir de ser subcampeona del mundo. Bueno, es que seguramente no pasa, o sea, van a jugar Croacia y Escocia. No veo yo a Croacia, la verdad, porque juego contra la República Checa y digo, va. Sin más, ¿sabes? O sea, no te dice nada nuevo, ¿sabes? No, lo estaba viendo, digo, Modric está como está, en defensa no les ves tampoco igual de contundentes. No veo la verdad que... O sea, una de las terceras que cae, yo creo que es de este grupo, básicamente porque pienso que van a empatar. A ver, que si pasa alguna se pondrá con 4 puntos, pero... No sé. Ya, pero ahí... bueno, siendo realistas, David, Croacia tiene... O sea, yo no esperaba mucho de ellos por la edad de los jugadores. Sí, también. Porque sí fueron subcampeones, pero dando la sorpresa y hace varios años y desde que han sido subcampeones, Luka Modric lleva unos 200 partidos en el cuerpo. Rakitic no juega. Kovacic en el Chelsea lo ha hecho bien, pero con un papel un poco más secundario. Muy plano. Sí, claro. Yo, a ver, mucha gente comenta eso de no, pues vienen de ser subcampeones, pero sí, claro, dando la sorpresa y con un equipo, claro, 3-4 años más joven. Y a ver, aunque siga teniendo esa calidad de ciertos jugadores, como comentabais, pues pierde eso, presencia, es un equipo plano, como dice David, no es la imagen que teníamos de Croacia, entonces igual están en ese cambio de dinámica y ahora lo que hacen es cerrar un ciclo. Pues que comentabais de la madurez de los jugadores. Yo como último jugaba Mandžukić también, pero que eso marca mucho la diferencia. Qué delantero. Como ultimísima reflexión de este grupo, a mí me está gustando gratamente, que bueno, que ya viene de jugar bastante bien y de hecho juegan juntos Kufal y Souček, que son dos jugadores del West Ham que la verdad que han acabado el año muy bien con David Moyes, que por cierto lo han renovado. No sé eso cómo va a acabar. Pero me gusta mucho cómo están jugando estos dos jugadores y Schick, ¿no? Se llama el delantero. Que la verdad es descubrimiento total. Yo se le recuerdo, eso estuvo. Bueno, porque me acuerdo de ese partido. La remontada de la Roma al Barça estaba Schick. Y bueno, a ver, estaba ahí como un poco a la sombra de Checo en la Roma. Y luego creo que ahora andaba por el Bayern Leverkusen. Es de estos delanteros, pues bueno, pues que muy tronco, de estos que 1,90 m, pero hombre, tiene gol y de momento lo está demostrando en esta Eurocopa. Está siendo un poco la Eurocopa de los delanteros altos, están destacando bastante. Y además también leía el otro día un tuit de fútbol, bueno, que hablaban un poco de fútbol checo y del auge de Slavia de Praga, pues que tiene un poco relación con el apogeo ahora que vemos de este juego de la República Checa, que bueno, que hay como que establecía nexos de unión. Tampoco es gran cosa, O sea, pero bueno, sí. Pero va líder de grupo, o sea, puede tener un buen cruce fácil contra un tercero y se puede plantar en cuartos. Pues sí. Si gana Inglaterra, pues, claro, que esa es otra. Pues dejando de lado el grupo D, nos pasamos a, ya para hablar brevemente, como hemos hablado ya de España, vamos a decir la clasificación actual, que al final es Suecia primera con 4 puntos, Eslovaquia segunda con 3 puntos, España tercera con 2 puntos y Polonia cuarta con 1 punto. La jornada... Pasamos, ¿no?
Yo creo que sí, pasamos. Yo creo que también. Hay que ganar Eslovaquia, ¿eh? No va a valer el empate ser mejor tercera. No. Aquí vamos a ganar. En puntos vamos como en Eurovisión, más o menos. Hombre, en Eurovisión que hicimos 3, ¿no? Algo así. O 6. Por ahí. No sé. Da igual. Es que... Un saludo a nuestros compis de Eurovermú. Que... No sé si habéis visto lo que dijo Iturralde ayer, que Unai Simón tiene las mismas características que Iker Casillas. Iker Casillas. Bueno, a ver, es que yo preferiría no hablar de la gente borracha que hay en las tertulias. Porque eso. ¿Qué problema hay con la portería? Le tiraron una vez, le tiraron a dar y ya está. La otra sí, vez fue el palo, pues, la otra fue imparable. Es una locura. No, la verdad. Vosotros ya sabéis, los que habéis visto este programa, perdón por interrumpirte, David y Jesús, ya sabéis, los que habéis visto este programa, el cariño que yo le tengo a Manu Carreño. Bueno, ya lo de Camacho, pero es que no quiero abrir ese melón, porque eso es, da para programa. Es que entonces Camacho. Es que es eso, volvemos a hablar antes. Pero la cantidad de problemas que tiene, o sea, solo la selección, tanto en lo deportivo como tal. Como en lo extradeportivo. Y su entorno, ¿sabes? O sea, con comentaristas infames, o sea, que la prensa mete palos a... O sea, la prensa, la afición, o sea, todo. O sea, porque es que hemos entrado en un círculo de que... como lo dice mucha gente muy popular, gente del chiringuito, estas cosas, al final la gente como que se lo cree, ¿sabes? O sea, al final, Morata no vale para tomar por culo. Digo, bueno, parece que soy muy defensor de él, pero es que el de 9 referencia, pues sí, me vais a vender con lo de Gerard Moreno y Iago Aspas. De ese estilo no hay ninguna, estoy de acuerdo contigo. Pero 9-9, claro, es que 9-9 me voy a Paco Alcácer en el Villarreal y tampoco, o Borja Iglesias, claro, 9-9, lo que era Torres o Villa, pues no lo hay, ¿sabes? O sea, es eso y es lo que hay, y punto, pelota. Y o le animáis o va a estar como está ahora. Pues así lo tenemos. Con una depresión de caballo. Luego ya le deis de hostia y que se tire amargado todo el verano, pero ahora no. Ahora animármele, por favor. Claro. Pues encima metió el gol, hombre. Pues es un poco eso. Pues nada, vamos a dejar el grupo España cerrado. Ojito a los deportes el miércoles, a ver de qué humor estamos, ¿vale? Ya está. Y el programa del jueves, ¿eh? El jueves a las 8, programa. Os invito a entrar si queréis un ratín, ¿eh? Deis vuestra pincelada. Oye, pues yo por mí. Si queréis desahogaros, yo os invito. Encima voy a estar solo que el Lipe me deja abandonado. Yo voy a encender la luz, que estoy en las tinieblas. Los deportes, rincón del desahogo. Una fase de 10-15 minutos. Vamos a pasar al último grupo, al grupo F. Al de la muerte. Que la verdad, las cosas están muy apretadinas. Sí. Y, fíjate que lo decía Llamada, ¿eh? En la previa. Sí, que se iban a repartir mucho los puntos. Me acordé de él. Antes de todo, viva Hungría, ¿eh? El Puskás Arena con 60.000 tíos ahí animando. Ojalá, tío. Qué envidia me dio, ¿eh? Sí. A mí me dio envidia, te lo juro que me dio envidia. Y luego, de hecho, ayer mismo por la tarde estuve en un centro comercial y llegué a casa mareado de la ansiedad que me dio tanta gente. Pero debo decir que vi el partido y me dio envidia, tío. O sea, así está mi cabeza ahora mismo. Pues de ese partido que comentan mis compis, sacó un punto Hungría a Francia. Una Francia que tampoco la vi yo muy fina, ¿eh? No sé cómo. Yo lo he dicho antes que a mí me está decepcionando un poco, en el sentido de. Porque las expectativas vienen muy altas. Exacto, eso, yo creo que está ganando, pero no está convenciendo. Porque, que es lo que yo os decía antes de todo, antes de que empezara, que era como. No vamos a poner tan arriba que lo mismo gana, pero. La caída es más fuerte. Sin embargo, en el pasado mundial yo la veía, digo, mira, no es tan superior a nadie, pero, o sea, es buena selección, digo, puede ganar porque está haciendo las cosas bien. Ahora que va de máxima favorita, también hay que jugar con eso. Sí, 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 hay que lidiar con el pin, ¿no? Con el cartel favorito, sí. Con la estrellita aquí. Yo creo que uno de los problemas que tienen es Mbappé, y no porque sea malo ni mucho menos, sino porque le están encargando mucho la parte ofensiva del equipo. Entonces constantemente se busca Mbappé muy rápido y Francia tiene equipo para elaborar el juego un poco más y para buscar espacios. Incluso jugadas en las que Mbappé simplemente arrastra a los defensas y se la puede dar a Benzema, a Griezmann o a todos los cambios. Pero algo más de Benzema, ¿eh? También. Igual es que lleva mucho tiempo sin ir a esto, no conoce... mucho a la gente, pero la verdad es que me esperaba algo más.
Benzema tendría que jugar por detrás de los dos puntas en el sitio de Griezmann. Y, sí, pero lo... y poner a Griezmann delante o cualquier otro delantero, pero Benzema siempre... Los dos de arriba tampoco son puntas, ¿sabes? Claro. No les puedes pedir esa labor. Es que es el tema. Y el otro partido que... Con partidas. Que yo, vaya que yo sí que vi, el Portugal 2, Alemania 4, que la verdad, yo creo que puede que sea... Es curioso que luego va el partido de España, tío. Como si fuera otro deporte, ¿sabes? La cara y la cruz. Y de hecho, David dijo algo así por el grupo. Pero es que me lo intuía. Madre mía, los partidos de España, a comparación con otros partidos que claro, son paporíferos. Que parece otro deporte. El de Francia, que estuvo bien, claro, que parecía. Y digo, joder, yo veo a Alemania aquí corriendo una realidad. Portugal. El balonmano después, pero, ¿no, David? El balonmano después. Primero el fútbol y luego el balonmano. Luego tocaba balonmano. Aquí primero tocó fútbol asedio total y luego, pues bueno, luego balonmano. Balonmano o waterpolo, si quería la cartuja, porque ya algún día nos hemos inundado o algo. No, que ni llovía ni nos tiramos en el área, de momento. De momento. Pues el grupo queda de la siguiente forma. Francia primera con 4 puntos, Alemania segunda con 3 puntos, Portugal tercera con 3 puntos y Hungría, después del empate contra Francia, un puntín, última. Y todo en la última jornada se va a jugar, que es ese Portugal-Francia. Que es Portugal peligra, 23. Sí, Portugal, igual el problema de las expectativas, el que las tiene es Portugal, más que Francia. A ver, yo creo que no, o sea, aunque pierda, porque es que creo que uno sale del grupo de España, ya sea nosotros o Eslovaquia, pero claro, ten en cuenta que si ganamos a Eslovaquia, Eslovaquia se queda con 3 puntos y negativo, o sea, vale, y nosotros obviamente si no ganamos, pues estamos en las mismas. Y el otro yo creo que es el que hemos dicho antes de Croacia. Yo creo, ¿eh? Ahora otra cosa, no sé. También hay que ver si Francia le gana a Portugal, que bueno. Que esa es otra. Y que Alemania le gane a Hungría, que bueno, ya vemos a Hungría cómo está. Le compitió a Portugal y le saca un punto a Francia. A ver lo que pasa el 23 de junio, que son los partidos. Y poco más. Estamos a sí, una hora y siete minutos. Los deportes, de... esos también. Ya. Una hora y siete minutos. Habrá que hacer una pausa para ver los deportes, entonces. Yo haré multipantalla. Os traigo minuto y resultado, tranquilo. Hemos pasado de hacer multipantalla en Champions a hacerlo para ver Relinchu. Oye, las cosas son las que... Aquí, prioridades. Yo orgulloso. Hay partidos de Champions más aburrido que esto, ¿eh? Yo me lo paso a veces mejor aquí. Pues hombre. Sí, sí, sí. Y con los de España también. Eso iba a decir yo, que no hay que irse muy lejos tampoco. Y con los de España también. Nosotros porque lo vivimos queremos que gane tal. Los dos partidos de España son los dos peores partidos. Lo más seguro, vamos. Seguro. Pues sí, porque mira, habrá otros como Inglaterra-Escocia que 0-0. Sí, es igual que ha quedado 0-0. Es espectáculo, es pasión, es sentimiento. Claro. O sea, les ves jugar y te transmiten algo. Pero claro, es que ves a España y lo único que hace es... O sea, a mí lo que me está haciendo es aburrirme. Y me encanta el fútbol. Coque a Tiago. Tiago a Coque. Y Coque otra vez a Tiago. Es como lo es de que ya hasta mi madre me dice, pues para una pasada este. Y yo, pues claro, es que ya se ve venir. Ay, de verdad. Pues bueno, chicos. David y Jesús, es un honor teneros por aquí. Y bueno, próximo día igual hay que colarse un poco por los deportes. Y el jueves a las 8... estamos aquí. Yo creo que en la siguiente ronda. Esperemos que vivo. Yo creo que también. Y si no, pues bueno, vamos aquí a despotricar. Oye, que la Eurocopa está siendo muy bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Salvo los partidos de España, o sea, yo veo partidos y digo, joder, están entretenidos, o sea, hay goles, hay. Sí, sí, está bueno. La verdad que sí, hemos tenido mucha suerte. Ha habido pocos partidos de 0-0 de la muerte. Claro. España. A mí es la que más me está gustando después de la de 2008, ¿eh? Y me está gustando más que la de 2012, que la llevamos un poco más emocional porque ganábamos nosotros, pero a nivel de fútbol me está gustando más esta. Fue aburridilla la de 2012. Sí, sí, sí. Pues nada, os enmarcamos los deportes. David, ¿a qué hora son el miércoles? A las 9. A las 9, y no quería decir las 9 y colarme. Pues miércoles a las 9 los deportes, que igual nos pasamos por ahí 5 minutines
a despotricar o a alabar el juego de España. Espero que sea alabar. No, o por lo menos alabar. Bueno, se pueden hacer las dos cosas. Se sabe. O sea, igual pasamos. O sea, y damos pena. A ver, puede ser la situación de que quedemos terceros y estaremos esperando al partido de Portugal. ¿Sabes? Es verdad. O, que eso, o nosotros o Portugal, ¿sabes? Y es como, hostia, pero en principio creo que no. Creo que vamos a llegar, hagamos lo que hagamos, sabiendo qué hay que hacer para pasar. Venga, ahora aquí hay que ser valientes. Venga, un resultado para este partido del miércoles ante Eslovaquia. 2-1. 3-0. 3-0 para España, claro. 1-0 y 1-3-0. 1-0. 1-0 con el culo en el 89. Marca dama. Yo veo que España arrolla, pero ya un poco por orgullo. Pero depende de quién nos toque en la siguiente ronda, igual prefiero que nos gane Eslovaquia. Ah, que ya has hecho. Mira, pasamos. 0-0. Vale, por 0-0. Aquí. Disfraz de Hugo, 0-0. Pues yo digo 3-2. 0-0 sería una ruina, tío. ¿Cómo va a haber tantos goles, hombre, si no metemos un gol de arcoiris? 3, yo no, yo creo que 2 marcamos. 2-1, sí, yo estoy con Eslovaquia. Y el segundo le vamos a marcar en el descuento. Joder, y nada, recordar, importante, jueves 24 de junio a las 8, programa de Euro Resaca, el último de fase de grupos para analizar toda la jornada 3 y los cruces de octavos. Y luego ya iremos haciendo programa por ronda, o sea, iremos anunciando los días y recordar, a vosotros aprovecho también para deciroslo por si os queréis pasar por aquí, que la final la haremos en directo, comentándola en directo, sea quien sea. Ojalá. No de España o no juegue ojalá, España. No. Ojalá que no juegue España, porque perder una final. Yo soy de España, no, que si no lo paso muy mal. entro luego a la. No, pero que ni de puta coña. Ni de coña. Así que nada, eso. Porque simplemente por dejarlo clarito. 0-0 gol de Morata, dice Isla de Hugo. Anulado por fuera de juego, ¿no? De momento, la verdad que no estamos haciendo muchísimos fueras de juego de Morata, cosa que. Es que está bien, ¿eh? Es imposible que alguien fuera de juego con el rival en el área. Imposible. Ya, también es verdad. Buen análisis. Casi cae. Muy bien, David. Pues, díselo a Jonander. No saques el cajón. No, cuando queráis hablamos del Racing, ¿eh? Hace tiempos ya, pasados. Ya haremos un programa de pretemporada. Vale. Pues vale, nada, hasta aquí el programa número 4 de Euro Resaca. Y nada, nos vemos el jueves por estos territorios. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado viéndonos. Muchísimas gracias otra vez a David y a Jesús por estar aquí. Y a Joana y a Amada y a mí. Me estoy dando las gracias a mí mismo. Y a ti un servidor. A ti también. Y a mí. Y dice servidor queda guay. Como dato, aquí tengo la camiseta del Arsenal. España me está recordando mucho al Arsenal esta temporada. Yo solo digo eso. O sea, nada, sin fútbol, sin nada. Pero bueno, no perdemos. Ya, eso es verdad. Así que nada. Españita, venga. Gáname el último partido, por favor. ¿Qué tenemos que pasar? Buenas tardes, buenas noches. Venga, hasta la próxima.